vamos a ver. Aquí está. Ya tercer corazón. Yo creo que ahora sí, Mewtwo, me has traído algo. Parece que con Mewtwo, recién en el tercer corazón, nos trae algo chévere. Y bueno, al menos tenemos el primer, la fruta flor. Bueno, esto es lo que Mewtwocito nos ha traído. Qué rico, amigo Mewtwo. Felicidades. Toma tu cariñito. Cachetadón te voy a dar. ¡Plash! Te gusta, ¿eh? Muy bien. Ahora sí, nos salimos de aquí. Y pues necesitamos hacer... ¿Dónde está? Acá está. Un lanzamiento más seguido y capturar 20 Pokémoncitos, pues, eléctricos, ¿no? A ver, vamos a ver en el mapa qué eléctrico tenemos. Ni un gusano es eléctrico. Bueno, entonces, ya saben, como siempre, vamos a tener que lanzar, pues, nuestro riquísimo incienso para de esa forma traer a los Pokémon eléctricos. Y aunque nos va a tomar más de 2 horas, como todos los días, a darle con todo. Al fin tenemos nuestro Pokémoncito último, al cual vamos a capturar ahora mismo. Y uno, y dos, y tres. Perfecto, completamos entonces la parte de capturar 25 Pokémon tipo eléctrico. Y ahora sí vamos a chequear, pues. Acá también tenemos esta hermosa pantalla de carga. Y antes esto era de color azulcito, ahora es de un color verdecito, si es que se puede observar. Y pues ha cambiado varias cosas también aquí, pues, con la nueva actualización que tenemos de aquí, del hermoso jueguito Fashion, el cual jugamos desde la casita. Sí. Una de las cosas que ha aumentado es de que la distancia en cuanto a las pokeparadas, por ejemplo, ahora hay un rango mayor el cual puedo girar y me va a contar, bueno, no sé, no me quiere contar. En fin, hay una distancia en cuanto a las pokeparadas, como pueden observar, estas se han activado. Y antes tenía que estar cerquita. No me quiere ayudar, bueno, en fin. Bueno, tenemos entonces una nueva función aquí en el juego que tiene de nombre Hoy, donde puedes encontrar los Pokémon en los gimnasios, que los tienes ahí, en cuánto tiempo están, cuánto de vida y la racha y captura. Por ejemplo, si tú tocas acá el Pokémoncito y está estirando la patita, te va a llevar directamente al gimnasio en el cual se encuentra tu Pokémon y tú directamente puedes alimentarlo sin necesidad de estar yendo a tus Pokémon que tienes ahí. Y simplemente de esta forma puedes volver y ya está. Tenemos también nuestra misión de campo y vamos a ver qué tenemos de recompensa. ¿Qué será? Un Pinsir, y no salió Shiny. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ir a nuestras misiones especiales. Un cartucho a investigar. Acabamos de completar. Nos ganamos 1000 de polvoretes, 3 caramelitos raros y una recompensa aquí que sale un Pokémon que será un Kabuto. Y no fue Shiny. Parece que esto de los Shinies, yo tengo una mala suerte, creo yo. Bueno, jugando acá desde nuestra casita para atrapar a ese nuevo Pokémoncito, que en algún tiempo van a salir en los pases X, pero por ahora nos lo vamos a tener. Y vamos a ver acá que también la distancia, ¿no? Esta distancia donde supuestamente te deja girar, pero no te deja sacar las Pokeballs. Lo he intentado, pero bueno, ya funcionará en su debido momento. Vamos entonces a recoger nuestra jugosa recompensa. Y ahí está. Un módulo Cebo Glaciar y el Pokémon misterioso, que en este caso es... ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! A Genesect,
de 1387. Qué hermoso Pokémoncito, ya era tiempo. He estado con unas ganas de atrapar a este Pokémon. Y al fin le vamos a dar como manda el juego. A ver, vamos a tratar de darle un excelente. No sé ni cómo se dará un excelente aquí. Será pues ahí, me imagino. Vamos, amigo, dame tu ataque Fashion. Ese parece un robotcito de los Transform. Madre mía, qué feo tiro. Parece un carrito, no sé, de los Transformers. O es un tanquecito, vamos a ver. Ahí está, le tiramos un excelente. Y uno, y dos, y tres, para adentro. Tenemos nuevo registro para la Pokédex Genesect. Ahí está, lo registramos. Un auto morado, para mí es un auto y me encanta este lindo y hermoso Pokémoncito. Vamos a valorarlo para saber si es buenazo, malazo, no lo sé. Por favor, dime que eres bueno, cruza mueveditos. Y madre mía, es uno de los peores, pero no importa. Total, ahí está. Y vamos a ver qué nos dice el queridísimo profesor. Dice, mil gracias por tu ayuda, David Magic. Realmente eres mi amuleto de la buena suerte. Claro que sí, profesor, lo soy. Para las tareas de investigación especial. Con la información que recopilaste combinada con las notas de Teselia, creo que hemos descubierto al Pokémon Genesect de tipo bichito y acero. Claro que sí, Miguel, profesor. Sé lo que estás pensando. ¿Un Pokémon de tipo bicho y acero con ataques de tipos tan extraños? Aparentemente, cuando este Pokémon viene equipado con un cartucho especialmente desarrollado, convierte su ataque Techno Shock en un ataque cuyo tipo corresponde al cartucho que el Pokémon lleve. Interesante. Me pregunto qué tipo de cartuchos existen para este Pokémoncito. No lo sé, profesor. Todavía tengo muchas preguntas, pero por ahora, ¿por qué no investigas un poco sobre los Pokémon de tipo hielo? He escuchado que el tipo hielo es otro ataque que Genesect puede usar. Interesante. Deberías tomar un instantáneo de Genesect para conmemorar nuestro encuentro. Claro que sí, profesor. Le voy a tomar la fotito al Pokémon. Y ahí nos sale la última parte de investigación. Combatir contra un líder de equipo 3 veces. Ya. Capturar 25 Pokémon de tipo hielo. Vale. Y conseguir 3 instantáneos de Genesect. Nos van a regalar un pocochito, 10 caramelitos de Genesect y 3 trocitos de estrella.